En la farmacia Guadalajara del centro comercial La Joya fue asesinado a balazos un comandante de la policía municipal de Silao, Mario Morales, quien en cumplimiento de su deber fue atacado por al menos dos sujetos que estaban al interior de este negocio recién abierto al público. Es el que traía la unidad Charger. Y precisamente cuando descendió a este negocio, Farmacia Guadalajara, para recoger la firma de que todo estaba bien, al interior estaban dos delincuentes. Se sabe que portaban armas largas y le dispararon en el pecho al comandante Mario Morales, que fue auxiliado por sus compañeros. De inmediato lo trasladaron hasta un sanatorio particular, al sanatorio Santa Isabel, donde falleció a consecuencia de las lesiones en el pecho. Lamentable la situación. Los delincuentes escaparon en una camioneta Grand Cherokee en color rojo, sin placas de circulación. Se notificó a todas las dependencias para que se ubicara a los presuntos responsables, pero no fue posible. Es de señalar que de forma simultánea en el municipio de Salamanca, en otra farmacia Guadalajara, se registró un asalto similar, pero aquí en Silao fue de fatales consecuencias. Aquí está la patrulla que pues recién fue adquirida y es la que tenían para los servicios aquí en Silao. Una patrulla Charger, específicamente para unidad policíaca, es la que está aquí en el exterior. Sus compañeros, obvio, están devastados, están muy tristes, porque el comandante tenía muchos años en la corporación y se fue. Lo mataron a quemarropa. Lo mataron al comandante Mario. Difícil, sin duda, la situación que se está viviendo. Hay que señalar efectivamente que en esta farmacia, me dicen, no tienen medidas de seguridad, es decir, no hay policías privados, no hay elementos de seguridad privada, no hay circuitos cerrados de televisión, no hay cámaras. Es una colonia conflictiva a un lado del templo de San Judas Tadeo, donde continuamente se dan robos, asaltos a cualquier hora del día. Y me están corrigiendo mis amigos de las redes que el otro asalto fue en Irapuato, en una farmacia de Guadalajara también, en circunstancias similares. Vamos a esperar a ver qué dice la autoridad. No tiene mucho que decir. Fueron atacados. Cuando se bajó de esta patrulla, bajó de su patrulla el comandante, caminó unos cuantos pasos para llegar a la caja y checar que todo estuviera bien. Ellos tienen como consigna recoger el sello o firma de las de negociaciones, en este caso de la farmacia, para comprobar que vinieron. Y pues llegó en mal momento el policía. Confiado, se bajó como si nada y fue precisamente cuando le dispararon. Grave, grave la situación, sin duda. Y esto, aquí, a un lado de Soriana, La Joya. Difícil situación. El nombre completo: Mario, el comandante Mario Morales Martínez. Era vecino de Santa Teresa y aquí en Silao desempeñaba su trabajo.
Usted tiene la mejor opinión. Nosotros solo le transmitimos los hechos. Usted forje su opinión en torno a lo que está sucediendo aquí, en Silao de la Victoria.